tachuela, tachuela grande y tachuela chico. Hola, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias, maestro. Gracias. Ya, nosotros estamos muy contentos de venir. Ya, ahora sí. Muy agradecido de que nos inviten. Gracias. Bueno, estamos muy agradecidos de que... Estamos muy agradecidos. Ahora sí. Ahora hice la presentación. Acierto. Jorge, ¿cómo vamos? Más o menos. Vamos, más o menos nomás. No lo distraiga, está medio cansado, no lo distraiga, notario, no lo distraiga. El notario está cansado. Que lo haga bien porque... Oye, ahí nomás, cálmese usted, ahí nomás. No, nosotros lo que tenemos que hacer es... Oye, si lo hace bien, lo vamos a contratar para el circo, ¿no es cierto? Sí, estaríamos listos. Bueno, aquí en el circo, en la familia usted, el que manda es Gastón. Claro, va por orden de llegada y él es el mayor de 5 hermanos. Después viene mi hermana, que es Bernardita Maluenda, que es la administradora, que mueve todo lo que es administración y permiso y cosas legales. Y después viene, ¿quién habla? Agustín Maluenda. Después viene Bernardo Maluenda, que es el señor Coral. Y después tenemos una acróbata, que es Margarita Maluenda, que es la menor de los 5 hermanos. ¿Y quién habla? ¿A qué se dedica dentro del circo? De todo, de todo. Yo hago número de moto, subo por un cable con mi esposa y mi cuñada, más o menos 15 metros de altura. No sé andar en moto en el suelo, de repente llegan los típicos locos. Oye, bajaste el loco que andáis bien en moto en el suelo, debes decir tremendo. Y yo no sé manejar en moto en el suelo, no he andado nunca, le tengo terror. ¿Y pero dónde sí manejas moto en el suelo? En un cable, en un cable. ¿En un cable para arriba? En un cable, claro. Entonces, esas son las locuras. Ríase nomás, tío Horacio, tío Horacio. Pero es la realidad, Raúl. Pero es que la necesidad del circo en un momento determinado. Tenía, digámoslo, tenía el caramelo que eran los tachuelas. Perdón, Raúl, esto es cortito. Teníamos ya a los tachuelas que... Sí, es que hay que decirle cómo es más o menos... No se muera ni 10 minutos. Rápido. Entonces, los tachuelas ya teníamos el asunto que el niño podía ver al payaso que lo ve siempre en cámara en televisión. Pero en un momento determinado lo faltaba algo, faltaban animales. Es que aquí ¿quién puede animales, pasar? Momento. Vamos a los animales. ¿Sabes lo que pasa? Es que nosotros hicimos el circo Los Tachuelas y somos cirqueros de tradición, amamos lo que hacemos, somos felices de ser agente de circo y paramos un circo precioso. Y empezó a llegar circo mexicano, argentino, brasileño, con 11 elefantes, los siameses. Orlando Orfei. Y nosotros, Orlando Orfei, y nosotros teníamos apenas Los Tachuelas. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos que entrar a competir. Nuestras carpas eran de lona. Y entonces, para que se vieran igual que la otra, en una oportunidad las pintamos con látex azul. Es de buena. Y nos llovió en septiembre y salía la gente con el pelo azul. Salía... Y no es chiste, y no es chiste. Y después me pregunta, oye, Agustín, pero la carpa... No es que hay una carpa climatizada. Cuando llueve, todos se mojan. Y cuando hace calor, todos... Entonces, ¿qué pasa? De que había que hacer un circo competitivo. Entonces, empezamos con la carpa plástica. Nosotros éramos no de grandes recursos. Compramos, nos metimos a crédito ahora en Tela Plástica. Y en la calle, donde estábamos, 1.500 metros de tela plástica, 2,5 millones, fiado. Los tiramos en el suelo y yo tiré la tijera y vamos cortando una carpa plástica. A lo que pase. Al techo. Al techo. ¿Y cómo compra uno el crédito, un león, ponte tú? No, es que no hay crédito. No hay crédito. No hay crédito. No hay crédito. No hay financiera. No hay financiera, ni me moví del escritorio, nada. O sea, el león hay que ponerse al contado. No, pero tengo entendido que... Y ni me moví del escritorio. Oye, Agustín, pero ahora creo que va a salir el leasing de leones y de... Así dice. Sí. No, y el club de leones lo va a facilitar también unos leones para el circo. No, es muy difícil. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Que teníamos la carpa plástica y el circo seguía, tenía que competir a los extranjeros, de igual a igual, porque nosotros queríamos que el público chileno fuera a ver al circo chileno, pero no por lástima, no porque dijera, cooperemos. Sí, hay gente que dice, la gente, vamos a cooperar al circo. La gente otra cosa dice, vamos a cooperar. ¿Me puedo hacer una pregunta? Con todo respeto, muy corto también, perdón, muy corto. Bueno, la gente dice, oye, esta cuestión está como circo pobre, porque fíjate que el mismo que cortaba las entradas era el que estaba llamando al circo, al circo, al circo, y después aparece y es el domador, y después aparece otro número y es el payaso. Que, ¿no? Perdón, y aparece otro número. Perdón, estamos sin ofender, por favor. Sí, por favor. No, es que hay que aclararlo. Es que es cortito. Yo le puedo dar la respuesta cortito. Eso en ese tiempo, la gente chilena decía circo pobre o rasca. Perdóneme la palabra tan vulgar, pero decía que rasca el circo. Bueno, llegó Orlando Orfei con tremendos millones al Cabo Policán.
un empresario que tenía mucho dinero y hacía todo lo que acá en Chile allá arrasca. Lo que tú estás diciendo. Y después salía en el Caupolicán y salía después a vender calendario y compraran la revista del de su día. Y él ahí ha estado sacando fotos, ahí ha estado trabajando el agua danzante, estaba en Los Leones y después salía, compren acá un calendario de acá de Orlando Fay, recuerdo, y estaba vendiendo. Y ay, qué artista, era un profesional. La gente no era rasca. Ese eso ya lo aprendió la gente. En cambio, defraudaba al chileno y decía, mire qué rasca está haciéndolas todas. Eso es lo que yo quería comentar. O sea, el circo tiene esa mentalidad, esa es una filosofía. El circo. La tenía, la hemos cambiado. Gastón, ¿y qué te dedicas tú? Cuando llegó el momento de los animales, teníamos que tener animales. No es fácil conseguir animales ni por ningún sistema. No hay crédito a animales. La Sociedad de Protectores de Animales cuida mucho esa parte en vender a cualquier persona. Tienen que tener un currículum en cómo tratan sus fieras. Nosotros viajamos a Argentina y yo traje leones de Argentina. Me traje 3 leones de un año y busqué un domador alemán que hay acá, que está en Rengo. Y el domador me tramitó tanto y mientras me tramitó yo empecé a ensayar mis leones. ¿Y hoy yo de qué muerte eran los leones? Eran de un año de unos 100 kilos. ¿Nos trajeron los leones ahora? Pero ¿sabes que yo quería a Raúl? Yo explicarle mejor. Raúl, ¿se puede parar un poquitito? Sí, claro. Para que conversemos acá. Yo voy a conversar con él. Resulta que mi hermano se compró un león así más o menos. De esta manera yo voy a poner para acá. El que sabe soy yo. Entonces, ¿nos trajeron el león ahora? Venga para acá, venga para acá. Cuando nosotros yo estaba de este tamaño. Público de este lado. Mi hermano compró un león así de este porte. Pero cuando vino mi hermano... No, si tiene que ver con la moto. La moto. Al abuelito que está acá le vamos a explicar. Resulta que él se compró un león, ¿me entiendes? Entonces, él siempre siempre, cuando estamos trabajando en el circo, pasa lo mismo. Nosotros llegamos, ¿cómo tiene que ser? Esto viene... Le explico yo. Hablas tú, hablo yo. Resulta que yo voy a sacar un problema. Momento, hablas tú, hablo yo. Pues está así sin maquillaje. ¿Ustedes tienen que, se sienten más cómodos con maquillaje haciendo esto? Bueno, no, pero es que ya la misma ética, la profesión te lo da, pero es que yo disfrazado cambio. Al principio, sí, nos dijeron, tú sabes que la voz mía de payaso es, ¡hola niños! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Otro dicho que hoy es más falso que cachetada de payaso. No, es que es falso. A ver. ¿Cómo es la cosa? Tiene. Ahí cae así. A ver, de nuevo. Ahí va. Pero ahora recibe usted. Pero el que va a decir. Sentadito. Te empuja. Ahí. Esa es más fácil. Ya, esa tú la sabes hacer. Ahora más difícil. Estábamos conversando. ¿Cómo se llaman estos los cascadores? Cascadores. Todos los payasos que hacen este tipo de rutinas son los cascadores. Cascadores, payasos musicales, hay payasos acróbatas, hay payasos trapecistas, hay diferentes... Monologuista, el que te habla con puros chistes, está monologando, claro, haciendo una rutina. El Tony, el tonto, el que hace el papel de payaso. ¿Tú sabes qué le dijo un perro al otro perro? ¿Qué le dijo? ¡Guau! ¿Tú sabes lo que le dijo un viejo pascual a otro viejo pascual? ¿Qué le dijo? Igual pascual. ¿Y tú sabes qué le dijo una piedra a la otra piedra? ¿Qué le dijo? Nada, si las piedras no hablan. ¿Y tú sabes lo que le dijo un perro a otro perro? ¿Qué le dijo? ¡Guau! ¿Y tú sabes qué le dijo una campanilla a otra campanilla? ¿Qué le dijo? ¿La campanilla y una toalla? ¿Qué se parece? ¿Qué se parece? ¡Le cambió rutina! ¡Oh! ¡Me vino el viejolín! ¿Tú sabes? No, ¿qué pasó? Hablemos de los animales. Ya. Los animales. ¿Cuál es el animal más peligroso? Ya. ¿Cómo? El animal más peligroso. La suegra. Perdone la suegra. ¡Te van a pegar! Que perdone la suegra. No, travesura. El animal más peligroso que conoce es el tigre de Bengala. El tigre de Bengala es muy inteligente. Cuando va a atacar al domador, no avisa. Se larga igual que un gato. ¿Cuánto pesa un tigre de Bengala? 300 kilos aproximadamente. Yo estoy trabajando... O sea, que levantarlo cuesta. Claro, sí, cuesta. Sí. ¿Pero para qué lo va a levantar uno? Pues si no tiene para qué levantarlo. No, pero lo deja acostado, ¿no? ¿Y ustedes viajan con toda la familia? Con toda la familia. Nosotros, en este momento, yo tengo 5 hijos. Los mayores son trapecistas, ejecutan un número del péndulo de la muerte. Agustín tiene pastelito. Y Oscarita, con mi regalona. Tenemos todo... 11 meses. Y ya, saluda ya. Ok, saluda. Daniel. Sí. Así, saluda así. No, nieta, mi hija. ¿Qué nieta? Si no soy tan abuelo.
Oye, yo tengo una pregunta, ¿por qué los artistas de circo? Ya. Es que usted viene de una época de esos circos bien viejitos, pues ese del saludo que hace usted así. Yo sí, un artista de circo saluda así. No, eso no puede. ¿O no? ¿Sí no, o no? Esos son los choferes. Termina la cuestión, hacen así. A diferencia del boxeador, que el boxeador entra en este toque. No, es el boxeador tiene una clave. Este es el boxeador. Es un boxeador. Bueno. Cuando... Y estas cosas, acrobacias. ¿A qué hora es la primera función del circo? ¿A qué hora es la tarde, la noche? La mejor función, del día sábado. El día sábado a las 4, a las 7, a las 10, hacemos 3 funciones. Y atención, los tachuelas, vamos para la quinta región, así que... Va el aviso comercial. Comerciales, circo, tachuelas. Este es un programa que está penetrando en todo el mundo y sus alrededores, así que vamos para la quinta región, ya en un mes más estaremos por toda la zona de la quinta región. Bueno, nos veremos en la quinta región. Quiero agradecerle, Gastón y Agustín, que hayan venido anoche de ronda. Igualmente a ti. Muchas cosas por preguntarle, porque tenemos que ir a ver si... ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos el lo que hicimos primero como despedida, pero como despedida, pero nos tiene que ayudar el maestro Horacio Saavedra, nos ha ayudado en varios canales. Maestro, partimos aquí con el Cumbanchero, ¿no es cierto? ¿Qué tecnología? Gracias, Agustín, por haber venido a Noche de Ronda. Gracias por invitarle. Gracias, Gastón. Mucho éxito con el Circo Tachuela.